Acta número 798. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Pinar resuelve en su artículo primero denominar José Félix López Pessoa a las promociones de egresados de los años académicos 2021-2022 de la Universidad Nacional de Pinar. Empezamos la entrega de títulos estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Acuña Brites, Iván Jorge Luis. Doctorado en Ciencias de la Educación. Allende de Soilán, Miriam Beatriz. Brites Caballero, Gladys Emilce. Cantero Ríos, Marta Ramona. ¿Cómo hacemos esta entrega? Aguilera Estigarribia Cecilia. El señor decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas entonces se entrega. Gamarra de Velasco Fulvia Karina. Pregunto a los egresados y a las egresadas, ¿son conscientes de la responsabilidad y el compromiso que han asumido con su comunidad desde el mismo instante que han abrazado la carrera de la que hoy egresan? ¿Saben que la Universidad Nacional de Pilar ha sido creada fundamentalmente para promover el desarrollo de los recursos naturales y humanos de la zona del Ñemujú, que posibilite su progreso a través de la educación superior? Entonces, ¿juráis como ciudadanos y ciudadanas respetuosos y respetuosas de la Constitución y las leyes, desempeñar la profesión que eligieron con ética, con responsabilidad y sentido social? ¿Juráis como egresados de la Universidad Nacional de Pilar recordar de por vida que el conocimiento y el saber científico y técnico deberán estar siempre al servicio de la patria, la libertad y la justicia? Si no cumplieren con su juramento, la patria, la libertad y la justicia os lo reclamen. Muchísimas felicidades a todos.